Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien el día de hoy. Bienvenido al canal de tu amiga Marisela Cuevas o Cocinando con Marisela Cuevas. El día de hoy les voy a preparar una deliciosa receta, cómo preparar asado estilo Durango. Espero que les guste, ¿verdad? Y pues aquí les voy a mostrar los ingredientes. Aquí pues ya tengo la olla lista, ¿verdad? Ya caliente. Lo primero que vamos a utilizar ahorita, manteca. Aquí ya tenemos manteca, manteca de puerco. Lo principal, pues la carne, ¿verdad? Aquí tengo una cartera de costillas de puerco, miren. Que lo vamos a utilizar aproximadamente son 8 libras esta cartera. Está marcando ahorita. Ahorita no puedo. Me está entrando una llamada, pero no voy a contestar. Y los demás ingredientes también para acompañar este delicioso platillo asado. Vamos a hacer una sopa fría. Voy a poner a cocer esta bolsa de coditos, sopa de coditos, que ya está aquí el agua calentándose. Y la sopa fría va a llevar zanahoria. Aquí tenemos zanahoria, vamos a rallar zanahoria, ¿verdad? Y le vamos a poner mayonesa. Vamos a preparar unos deliciosos frijoles puercos también, que va a llevar chorizo, va a llevar manteca, mantequilla, ¿verdad? Y chile también del mismo que va a soltar nuestro asado. Le vamos a agregar a los frijoles, ¿verdad? Bueno, mi gente, en un momento más les hago otro videito, ¿verdad? Ahorita vamos a agregar aquí, ya tenemos la olla, ya está caliente. Vamos a agregar agua. Vamos a agregar agua. ¿Para qué? Para que nuestra carne se empiece a cocer bien, ¿verdad? Y ella misma va a empezar a soltar su misma grasa. Y ya una vez que empiece a soltar su misma grasa, le vamos a agregar manteca y vamos a agregarle el chile, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos ya a empezar a agregar la carne. Aquí tenemos las 8 libras de carne de costillas de puerco. Miren. So, vamos a empezar a agregar la carne aquí ya en la olla. Ya la olla pues está caliente, ¿verdad? Aquí empezamos a acomodar las costillas. Miren, si ustedes ven, están bien grandes las costillas. Tienen suficiente carne, ¿verdad? Y pues el hueso es el que le da el sabor también al asado. Miren. Bueno, pues así lo vamos a ir agregando. Le vamos a poner su sal, ¿verdad? Para que se vaya cocinando, se vaya cociendo bien la carne. Miren. Y una vez que ya nuestra carne esté, pues le vamos a agregar la manteca. Y le vamos a agregar el chile, ¿verdad? El chile va a llevar una cabeza de ajo. Vamos a pelar una cabeza de ajo. Va a llevar comino. Y sal al gusto. Es lo que lleva el chile para el asado, ¿verdad? Y pues aquí estamos terminando ya de echar la carne. Miren. Y ahí está. Vamos a tirar esto. Y bueno, mi gente, pues en un momento más les hago un videito, ¿verdad? Cuando ya empecemos a agregarle la manteca. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a agregarle suficiente sal, ¿verdad? Para que agarre buen sabor la carne. Miren, suficiente sal. Y lo vamos a llevar a que se cocine muy bien la carne y que empiece a soltar su propia grasa. Lo vamos a llevar a fuego alto, ¿verdad? Bueno, pues en 5 minutos más vamos a hacer un veído. Un videito, ¿verdad? Cuando ya se esté fermentando ya bien la carne y ya se esté dorando, cuando le vayamos a agregar la manteca
y los demás ingredientes y cuando empecemos a preparar la sopa fría para que vean paso a paso, ¿verdad?, cómo se va preparando todo. Dios me los bendiga y nos vemos en un ratito más. Pues miren, aquí ya la carne, pues ya si ven, ya se ha cocido muy bien. Miren, yo he cortado los trozos porque estaban muy grandes, los he cortado así en este tamaño. Antes de que lo echen a la olla, córtenlos, ¿verdad? Yo pues no lo hice, ¿verdad? Pero ya después de que estaba aquí, agarré las tenazas, las pinzas, y con eso los fui sacando y los fui partiendo. Y miren, así los he cortado de este tamaño, ¿verdad? Y pues miren, aquí ya dejamos que se siga cociendo bien las costillas, ¿verdad?, la carne. Y ya poco a poco se va a ir consumiendo el mismo jugo, el mismo agua se va a ir consumiendo. Y se va a empezar a dorar la carne una vez más. Que ya se haya consumido todo ese jugo que se ve, se le va a empezar a agregar la manteca para que se dore bien, bien, bien la carne. Y es cuando ya esté bien dorada la carne, es cuando le vamos a agregar el chile, ¿verdad? El chile, pues aquí ya lo tengo yo listo. Lo dejé remojando en agua caliente, miren. Chile guajillo. Aproximadamente aquí son como una libra de chile guajillo. Y también ahorita ya lo vamos a llevar a la licuadora con una cabeza de ajo. Yo pelé una cabeza de ajo. Toda se la vamos a poner al chile guajillo, ¿verdad? Pues aquí ya lo vamos a llevar a la licuadora a que se muela bien el chile, que quede bien molido. Y le vamos a agregar el ajo, le vamos a agregar el comino, la sal, orégano, ¿verdad? Le echamos la misma agua que dejamos remojando el chile. Con eso mismo vamos a moler nuestro chile. Aquí ya le vamos a agregar todos los dientes de ajo. Vamos a ponerle el comino. No me muevas esta puerta. ¿Dónde está la? Comino, este es el comino, mira. Vamos a ponerle el comino. ¿Dónde está la Nutella, mamá? No sé. Y ya no debe de comer tanta Nutella. Vamos a agregarle sal. Poco. Porque en sí ya le habíamos agregado a la carne, ¿verdad? No queremos que nos quede salado, ¿verdad? Entonces aquí pues ya vamos a llevar a que se licúe nuestro chile. Y pues en un momento más les voy a mostrar, ¿verdad?, ya cuando vayamos a agregarle el chile a la carne. Y miren, pues aquí ya también ya casi ya está la pasta, miren, para hacer nuestra sopa fría. También ahorita ya la voy a llevar a estilar, ¿verdad?, para que se vaya enfriando. Y empecemos a preparar nuestra ensalada de sopa fría. Le vamos a agregar, le vamos a rallar 3 zanahorias, le vamos a poner mayonesa. Y es todo lo que va a llevar nuestra ensalada de sopa fría. Y pues bueno, mi gente, espero que les guste esta deliciosa receta. Si te ha gustado, regálame tus deditos y compártelo en tus redes sociales para crecer más, ¿verdad? Y para que también sea más recomendado este jardín. Déjame ahí tus hermosos comentarios, yo con mucho gusto te voy a responder. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, Dios te bendiga. No olvides activar la campanita en mi jardín y en los jardines aquí presentes. Si no estás con ellos, Dios te bendiga y pues nos vemos en un ratito más. Bendiciones. Bueno, pues aquí vamos a empezar a agregar la manteca. Ya vamos a agregar la manteca, miren, ya se consumió el jugo. Miren. Listo. Entre más manteca tenga la carne, mejor. Más rico sale el asado, así que ya
es hora de agregarle la manteca para que se vaya dorando la carne. ¿Ven? Aproximadamente va a ser una libra de manteca. La caja son 4 libras, pero nada más. Pónganle que la mitad de una libra le vamos a poner, ¿verdad? Es como una taza. Una taza de manteca es lo que le vamos a poner. Miren. Ahorita se va a empezar a dorar la carne. Ya ven que las libras y los kilos se diferencian mucho, ¿verdad? Pero sí, aquí le vamos a poner una taza de manteca. Eso es suficiente y vamos a taparlo, ¿verdad? Para que se empiece a fermentar la manteca y empiece a dorarse la carne. Y miren, esta caja es de 4 libras y hemos utilizado una taza y media aproximadamente de manteca. Y pues ya no vamos a necesitar más, así que ya la vamos a llevar al refri. Y el chile pues ya lo tenemos listo. Ya tenemos aquí nuestra sopa fría. Le agregué yo agua fría para que estuviera fresca la pasta. Ahorita vamos a ocupar el rallador y le vamos a rallar 2 zanahorias, ¿verdad? Ya es opcional si quieres ponerle 3, si le quieres poner 4 zanahorias. Y es al gusto, ¿verdad? Yo le voy a agregar 2, nada más. Así se la rallamos. Y le da un color bonito y sobre todo, pues, queda muy rica la salsa, ¿verdad? Para acompañar nuestro asado, ¿verdad? Y ahorita mismo, cuando agreguemos el chile, vamos a dejarlo que hierva aproximadamente 15 minutos. Ya es opcional. Si tú lo quieres dejar hervir 1 hora, puedes dejarlo 1 hora. Entre más hierve el chile con la carne, más se fermenta y más rico sabe el asado, ¿verdad? Y con la misma grasa que suelta el asado, vamos a preparar nuestros frijoles. Pues aquí ya miren, estamos rallando la segunda zanahoria. Y el chile, cuando lo licúen, deben de pasarlo por el colador. Y ahí ya lo tengo en el colador, ¿verdad? Y tengo la otra mitad en la licuadora. Porque en sí tienen que molerlo bien, que esté bien molido, y sobre todo, ¿verdad?, pues pasarlo por el colador para que quede más finita la salsa y más espeso nuestro asado. Bueno, pues aquí ya rallamos nuestras zanahorias. Vamos a revolverlas con la sopa y vamos a agregarle mayonesa.
que aquí la tenemos, yo utilizo la McCorney. Esta que tienes, que trae limón. Si cupo. Ya casi no tenía mayonesa. Aproximadamente van a ser 3 cucharadas grandes. Ya casi no tenía mayonesa en frasco, así que son 3 cucharadas. Y es opcional, si no te gusta tanto la mayonesa, pues nomás agrégale una o dos, ¿verdad? Para que le dé el sabor. Pero así. Ya, mira. Listo, ha quedado nuestra sopa fría. Ahorita la llevamos al refrigerador para que se ponga más fresca, ¿verdad? Y poderla acompañar con nuestro platillo del asado y los frijoles, ¿verdad? Listo, miren. Es un platillo fácil de preparar, muy pocos ingredientes y sobre todo delicioso y nutritivo porque tiene su zanahoria, ¿verdad? Listo. La vamos a tapar y llevarla al refrigerador. Van a andar con que lleguen, mi esposa. Ya está listo, ¿verdad? Miren, ahí está. Así ha quedado nuestra sopa fría. Ya es opcional si tú le quieres agregar aceitunas, agrégalo, ¿verdad? Más ricas te va a quedar. Y pues bueno, aquí ya está. Vamos a llevarla al refrigerador. Listo. Y pues bueno, miren, aquí ya tenemos el chile, ¿verdad? Que les dije y lo he puesto aquí en el colador. Tiene que ser suficiente. Si es posible, échale toda la bolsa, ¿verdad? Yo hallé todo el que tenía y lo moví, ¿verdad? Que casi tenía muy poco chile en cada bolsa y lo he agregado todo. Por eso te digo, aproximadamente es una libra toda para bastante carne. Ya es opcional también tomando las libras que vayas a utilizar, ¿verdad? De carne. Y nosotros aquí ahorita estamos utilizando aproximadamente 8 libras. 8 libras de carne. De costillas de puerco. Y aquí lo estamos pasando por el colador, ¿verdad? El chile. Una vez que ya lo molimos, lo pasamos por el colador, mira. Está de buen tamaño, me encantó este colador porque pues lo puedes agarrar muy bien y abarca toda la charola, ¿verdad? Y pues vean, la casa ya huele rico, se fermenta, ¿verdad? Cuando uno cocina, miren qué bonito se está dorando ya la carne, miren las carnitas, miren. Es por nada, pero huele sabroso. Les digo, con la misma, ahorita que le agreguemos el chile, ya que esté bien dorada la carne, lo dejamos servir aproximadamente 15 minutos. Con el chile y la grasa que suelta, la vamos a ir recogiendo y vamos a preparar nuestros frijoles puercos, ¿verdad? Y quedan bien ricos. Y bueno, pues en un momento más les hago otro videito, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo este, cuando ya le estemos agregando el chile. Dios me los bendiga y nos vemos pronto.
más al rato. Bueno, pues vean aquí, ya agregamos el chile, ya está listo, ya se doró la carne, ¿verdad? Como les dije al principio, espero que les guste. Vamos a dejarlo hervir aproximadamente 15 minutos y pues les muestro, ¿verdad? Cómo queda nuestro asado, les muestro. Y ya una vez que haya hervido ya los 15 minutos, la grasa que suelta con el chile, ¿verdad? Lo vamos a recoger y con esa misma mantequita vamos a preparar nuestros frijoles, que quedan bien deliciosos. Bueno, mi gente, pues nos vemos en un momento más. Disculpen, yo pensé que se estaba grabando y ya lo veo, no se grabó cuando estaba mostrándoles ahí que ya se había dorado la carne y en el momento que agregué el chile. I'm sorry, pero bueno, ahí para la otra. Y como quiera, pues yo creo ya se los he hecho en vivo. Ya está por ahí también la receta anteriormente. Así que busquen ahí cómo hacer asado con nuestra amiga Maricela Cuevas o cocinando con Maricela Cuevas, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos en un ratito más y les muestro el final, ¿verdad? Cómo queda nuestro asado. Dios me los bendiga. Bueno, pues se llegó el momento, miren. Pues ya está el asado, miren qué rico nos quedó. Así que pues ya vamos a retirar aquí del fuego y vamos a empezar a preparar los frijoles. Como ven, pues yo retiré la manteca, toda esta manteca se la he quitado al asado. Y pues con esta misma mantequita vamos a preparar nuestros frijoles. Créanme que quedan bien sabrosos. Esta manteca la puedes reservar en el refrigerador. Puedes hacer enchiladas, puedes hacer tus frijoles, unos huevitos rancheros. Muy, muy sabrosa esta manteca. Bueno, pues aquí le subimos el fuego para que empiece a calentarse la manteca y agregamos nuestros frijoles que pues ya los tenemos aquí en este traste. Voy a retirarle el jugo, ¿verdad? Y vamos a tirar el resto del jugo. En sí, nada más lo que ocupamos son los frijoles. Ahí está. Aquí tenemos ya los frijoles, ¿ven? Ahorita esperemos que se caliente bien la mantequita esta. Y agregamos nuestros frijoles, ¿verdad? Y pues para darle un sabor más. Exquisito, le pongo jugo de jalapeño. Y bueno, pues aquí ya está caliente la manteca. Vamos a agregar nuestros frijoles. Darles una machucadita, le ponemos su quesito y pues listo, ¿verdad? Para acompañar nuestro asado. Quedamos aquí muy sabroso, ¿verdad? Esa es la recompensa. Pues aquí estamos machucando bien los frijoles, ¿verdad? Y
Y bueno, pues vamos a agregarle un chorrito del chile de jalapeño en lata. Realmente le da un sabor más rico a los frijoles. Y listo. Ahorita le agregamos el quesito. Vamos a sacar el queso, pero miren qué sabrosura de asado nos quedó. No es por nada. Y para el coffee estoy preparando un pastel de elote que también ya merito va a salir del horno, ¿verdad? Bueno, pues vamos a agregarle aquí quesito. Aquí tenemos queso. Este queso es traído de Chihuahua. Ayer me lo regalaron. Y pues miren, aquí le vamos a agregar, ¿verdad?, a los frijoles para que queden más ricos todavía. Y pues así nos ha quedado nuestro platillo del día de hoy, asado, ¿verdad? Ya les mostré paso a paso. Y discúlpenme, ¿verdad? Yo pensé, como les dije, pensé que estaba grabando, pero no grabó. Yo pensé que estaba grabando cuando les estaba mostrando que qué bonito había quedado la carne dorada. Pero no se grabó esa parte, ni cuando estaba agregando el chile, pero les digo, ya se las he hecho anteriormente. Por ahí está la receta, si gustan buscarla, paso a paso ahí sí lo van a encontrar, ¿verdad? La parte que aquí se perdió, allá la van a encontrar. Bueno, pues miren, ahí está. Ya quedaron nuestros frijolitos. No, nada, pero quedaron. Ahí están, miren. Ricos, ricos, ricos estos frijolitos. Deliciosos. Y pues bueno, vamos a mostrarles, ¿verdad? Vamos a mostrarles ya el final. Vamos a sacar la sopa fría, que pues yo ya la había guardado en el refri cuando la preparé. Aquí tenemos nuestra ensalada de sopa fría. Bueno, pues vamos a servir este plato. Miren. Híjoles, nos quedó bien rico este asado. Rico. Sabroso. Y bueno, vamos a agregarle aquí frijolitos, que ya le vamos a apagar aquí, ¿verdad?, porque no queremos que se nos vaya resecando frijoles. Y miren, ahí está. Vamos a agarrar otra cuchara para agarrar nuestra ensalada de sopa fría. Aquí ya la tenemos. Y pues así es como nos ha quedado. Miren qué delicia. Este es un platillo tradicional de Durango, asado. Es carne de puerco con chile guajillo, sus frijoles con quesito, ¿verdad?, con la misma mantequita del asado. Y pues la sopa fría con zanahoria. Miren. Rico, rico. Espero que les haya gustado, ¿verdad?, esta deliciosa receta. Si les ha gustado, regálenme ese dedito.
comparte en tus redes sociales para que crezca más este canal y para que sea más recomendado, ¿verdad? Dios te bendiga y pues nos vemos hasta la próxima. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna receta nueva, ¿verdad?, que estemos subiendo. Y pues también actives la campanita con los jardines aquí presentes si no estás con ellos. Bueno, mi gente, mucho gusto. Con cariño les he cocinado esta deliciosa receta. Espero que se encuentren muy bien. Y pues también les quería avisar que pues ahí en la comunidad, ¿verdad?, la familia de nuestra amiga Leti Trinidad, que pues lamentablemente pues ya está descansando, ¿verdad?, en los brazos de nuestro Dios Padre Celestial. Su familia está pidiendo apoyo, ¿verdad?, para llevar a cabo su funeral. Así que ahí les puse, ¿verdad?, la información. Los que gusten dejar su donación, Dios se los multiplique en abundancia. Hagamos posible, ¿verdad?, que este funeral ya, pues nuestra amiga, que muchos la conocieron, pues hagamos posible, ¿verdad?, que se haga ese funeral y que descanse en paz nuestra amiga Leti Trinidad Campos. Que pues Dios les dé mucha fortaleza a la familia también, ¿verdad? Y pues a todos nosotros también que la conocimos también, ¿verdad? Porque lamentablemente pues nos agarró de sorpresa, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que pues ya no iba a estar aquí con nosotros? Porque ella en sí, yo estaba mirando sus en vivos y el día 19 ella estaba festejando su proyecto, ¿verdad? Estaba allí mostrando su blusa, que ya había hecho una blusa con su fotografía de ella, festejando el cumpleaños ahí con su hija. Y lamentable, el día 20 pues la tuvieron que internar, le dio ese picho. Y en sí, en parte, pues cuidado, mi gente, con la depresión, porque en sí ella pues estaba en depresión. Los en vivos le estaban ayudando a salir de la depresión, ¿verdad? Pero ya la depresión y con ese picho que le dio, pues fue muy fuerte. Lamentablemente, pues ya se encuentra descansando nuestra amiga. Y pues no les pido mucho, ¿verdad? Hay los que gusten pasar a dejar su donación, Dios se los va a multiplicar. Hoy por ella, mañana puede ser tú. Bueno, mi gente, Dios te bendiga. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chaito. Mamá.